Go. So. Shemeni Nesu. Zerate. Hefti Ang Ujase. Ha, Dieteru. Oh! I'm here, Hotepu.
So. Espera. ¡Detenedlo! ¡Eres un cadáver andante! Reina Nefertiti, diosa viviente, gran esposa real, su amada, señora de las dos tierras, Nefer Neferuaton Nefertiti. La Tierra Negra está bañada en el fulgor y la luz celestial del disco solar, Atón. Parte, un símbolo de su poder y autoridad como faraona. Los guardias están vigilando. Ay. Mm.
basta. Esto acaba aquí. Nefertiti. ¿Era una faraona o una diosa? Nefertiti veneraba a Atón, pero ¿quién lo tiene ahora? Estás ante nosotros, la digna de alabanza, la graciosa, la que ama con dulzura, amada de... Oh.
¿Anechero? ¿Anechero? Simba out. Nefertiti y Akenatón se han ido. Los derroté en la Duat. ¿Viste la tierra de los muertos? ¿Y aún vives? No. Era un truco mental. Atravesé el caos y sentí la brisa, pero nunca estuve allí. Dudo que algún día llegue. No lo dudes. Aunque no sepa qué has hecho, sé que hay un camino. Te ayudaré. Thank you.
Ve a encontrarlo. El Atón. Akenatón se lo dio a sus sucesores. Se pudo robar de cualquiera de sus tumbas. Parece que el funeral de Tecón será pronto. ¿Su libro reveló algo más? ¿Conocía bien las tumbas? No. Irsu, quien saqueó la tumba de Nefertiti, dijo que trabajaba con otros, pero... bueno. ¿Qué pasó? ¿Está muerto? Vienen soldados. Por favor, no deben verte. Aquí. Sacerdotisa, responde. Estamos investigando a un grupo de saqueadores de tumbas. Imagina mi sorpresa al ver al principal sospechoso muerto. Sé que teníais diferencias, así que dime, sacerdotisa, ¿quién mató a Tecón? ¿Tecón? ¿No era de los tuyos? ¿Camarada de tu estrategos? ¿Crees que Tecón se llevará sus secretos a la tumba? Sus lamentos me dejan tiempo para escudriñar su villa. Los hombres del Estrategos ya han pasado por aquí. ¿Qué se les pasó? Tecón se hizo de oro vendiendo nuestra historia a Roma. Las profanaciones y los hurtos pagaron sus ostentaciones. ¡Espera! ¡Te tengo! ¡Ha llegado tu hora! Ah!
Sus encantos no lo salvaron. Las profanaciones... ¡Ah! Cerrada. Necesito otra entrada. El estratego os ordenó que arrestaran a Ticón. Ticón e Irsu... Nadie ha tocado los papeles de Ticón. Tesoros de los faraones. ¿Qué es esto? ¿Alguien más busca la reliquia? Así que... ¿quién eres, Loto? El barco atracó en Suenet. Ese es mi próximo puerto. Debo ir a la oficina del escriba. Tal vez el manifiesto me diga de quién es el barco. ¡Abrid paso! Aquí no hay nadie. ¿A dónde puede haber ido? ¿Quién eres? Buscando al escriba. Tú y la mitad de Yebu. Pero nadie lo ha visto desde ayer. Debo encontrarlo. ¡Vaya! Sí que eres decidido y tajante. ¿Por qué ibas a ver dónde está? Yo solo soy el que le paga. ¡Para! ¡Para! No puedo soportar ver a alguien tan alicaído. El pueblo del cazador. Le gusta la carne exótica. ¿Me explico?
No, no te sigo. ¡De hipopótamo! Ah. O quizás se haya ido al pueblo a por más papel. Gracias, Neb. No, gracias a ti. Y si lo ves, dile que no vuelva. Señales de lucha. No pinta bien para el escriba o el manifiesto. Los bandidos lo emboscaron. Necesito el manifiesto. Se habrán llevado sus cosas al campamento. Atacarán. ¡Mierda! ¡Alarma! ¡Por aquí! ¡Ya voy! El barco de Loto pone que está al sur de Yebu. Ojalá siga allí. So. ¡Te veo! ¡Muere, muere! ¡Estás pasando! ¡Vea! So. Oh. Ah!
parece que ya han embarcado. Alfarería. Todo se echará a perder. Todo se... Unos trozos de reliquia. Ni siquiera tocaron la valiosa mercancía. Torturaron a los marineros. Mucha sangre. Alguien arrastró un cuerpo hacia el borde de la cubierta. ¿Dónde podrá estar? ¿En el agua? ¿Fue una distracción? Hubo una... Mucha sangre. Alguien arrastró un cuerpo... Mucha sangre. Esos salvajes solo dan problemas. ¡Ese rufián me ha violado el caballo! ¿Alguien te ha robado el caballo? ¿Vino del barco? Sí. Un demonio de pelo cobrizo. Salió del río como una nutria. ¿Y tu ropa? Ya no puede uno darse un baño refrescante, sin temor a que ladrones y mendigos le asalten. Rezar a Sobek para que te devuelvan la ropa. ¡Bien, Herubio! ¡Ya! ¡Son! ¿Sutej? Claro. ¿Cuántos ladrones pelirrojos hay por ahí? ¿Ladrón? No soy un ladrón, Bayek. ¿Aquella subasta? ¿El caballo del pescador? Si lo dices de ese modo... Sé que estabas en el barco. ¿De quién es? Los problemas me persiguen. ¿Soy responsable de esos profanadores? ¿Qué iba a hacer si uno era de mi sangre y el otro me pagaba? El barco, Sutej. Ah, sí. Sin duda, una gran aventura. Estaba haciendo mis cosas cuando nos abordaron. La tripulación entró en pánico. Yo mantuve la sangre fría como una serpiente. Pedían a gritos que Mertis saliera, pero no estaba a bordo. ¿Eh? ¿La mercader? Registraron el barco de arriba a abajo. Mataron al que se puso por delante. Y encontraron al capitán. Lo sacaron dando gritos y pataleando. Mataron a sus hombres ante él, hasta que les dijo dónde estaba. Yo fui el único superviviente. Conseguí huir entre soldados y cocodrilos. Así fue como logré escapar. Tiraste un cadáver al agua para distraer a las bestias. Ya sabemos que eres un héroe. ¿Dónde está Merti? Puede que en su villa al oeste de Yebu, la casa del Loto Azul, al lado de unas bonitas cataratas. ¿Puedo ir contigo? ¿Luchar a tu lado? La encontraré. Y tú, no busques líos. Claro, desde luego.
Una duda. ¿Cómo se convierte alguien en contrabandista? Pregunto por un amigo. Una pequeña insolación no me matará. Habrá justicia. Parlotean como gallinas. ¿Cómo has terminado aquí, Neb? Un pescador que iba a Swenet dijo que rompí sus redes y puso a los soldados contra mí. Me dejaron sin nada. ¿Los soldados te han robado? En compensación por los daños. Como si unas redes valiesen como el anillo de mi padre. Ah, un ardid muy sospechoso. Y es un camino concurrido. Muchos van al desierto al oeste del pueblo. Yo hablaré con este supuesto pescador. Y yo volveré a ver al delegado. De una forma u otra, obtendré justicia. Merti tiene visita. ¡Cortadle el paso! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Espera! ¡Te vas a arrepentir! ¿Cómo? ¡A por el pájaro! ¿Alguna pista? ¿Por eso hay soldados en mi puerta? Me mentiste en Tebas. No seas necio. Te dije lo que pude. De haber traicionado a los otros, estaría muerta. La reliquia. Conocías su poder. No. Hasta que viniste a mí con una hoja ensangrentada y deudas que cobrar. Aún pendientes. Tu Atón. Lo buscamos, pero nos eludió. Un mito dorado de orden, verdad y justicia, pintado en la tumba de un hereje. Después de lo que pasó, dejé de buscar. ¿Y qué pasó? La muerte. Se llevó el alma de un hombre que intentó detenernos. Nunca supe quién y me dio lo mismo. Pero saqué tajada y me pesa el corazón. Pues libérate. Cuando viniste a Tebas, empecé a buscar de nuevo y supe que alguien la tenía. ¿Descubriste quién la tenía? Es todo un misterio. No pertenece a los hombres, contiene el poder de los dioses. Y no pasará mucho tiempo hasta que descubran cómo emplear ese poder. Que Amón nos ampare. El rastro me trajo aquí. Se lo compré a una anticuaria en la necrópolis de los nobles. Dice que la reliquia se usó en un ritual de la Maat. Una ceremonia olvidada. Ten, toma. Me iré de esta tierra maldita.
El contador de corazones viene a por mí. Oh.